eventos y festejos y yo misma solo, sino que nos acompaña el ganador del cartel, que todos habéis visto, que ya publicamos y que además ha tenido una aceptación buenísima, que es Adavito, y el pregonero, que va a ser este año de la velada y fiesta, que es Carlos Lara, que también está. Carlos, está un poquillo alejadillo ahí. ¡Te pa' acá! ¡Te pa' acá! Entonces, bueno, como siempre, como todos los años, empezamos el viernes 12 de julio con el concurso de pesca. Empezamos por la mañana tempranito con el concurso de pesca desde las embarcaciones fondeadas que organiza, como todos los años, el Club Linense de Caza y Pesca. Y luego casi que le damos el pistoletazo de salida al viernes con el pregón y acto de coronación de la reina. Con la coronación de la reina juvenil e infantil de la fiesta. El pregonero, como os acabo de presentar, es Carlos Lara. La actuación que vamos a tener, de nuevo, apostando por los linenses jóvenes, que además están exportando el arte y el saber hacer fuera de la línea, que es Jonathan Santiago, que también sabemos que está generando expectación. Y al final de la coronación, pues se procederá a la ofrenda de la patrona. Este año vamos a salir, el cortejo va a salir desde los jardines del antiguo ayuntamiento, del Museo Cruz Herrera. Por lo tanto, salimos desde los jardines municipales. El sábado 13 de julio, a las 6:30, tenemos la presentación de las bandas de música que participarán en la cabalgata. Y harán, como siempre, alrededor de las calles más céntricas, pues el típico pasacalle con el que siempre ellos ofrecen a la ciudad antes del inicio de la cabalgata. Cabalgata que empezará a las 9 de la noche, saldrá de la avenida España, finalizando en la portada del recinto ferial. Este año tenemos ya 17 carrozas y 11 bandas de música. También hay un ánimo de participar. Nos hemos encontrado con que la gente pues tenía ganas de participar, de aportar y, en definitiva, pues de poner su granito de arena. Una vez que finalice la cabalgata, nos iremos al ya tradicional encendido del alumbrado del recinto ferial e inauguraremos la caseta municipal. La reina de la fiesta junto conmigo misma, y presentaremos también las orquestas que actuarán en la caseta municipal durante toda la semana. El domingo rociero tenemos la tradicional también misa rociera en la que participa, como todos los años, el coro de la Hermandad del Rocío de la Línea. Esto será a las 10 de la mañana. A la 1 comenzará el paseo de caballos por el recinto ferial. A la 1 de la noche tendremos baile con orquesta. Y bueno, sabéis que el domingo rociero también en la línea es un domingo rociero especial, en el que, en este caso, pues también vamos a hacerle llegar a todos el respeto del bando municipal que se ha sacado, para todos los comercios, para todos aquellos que saquen barra, en definitiva, para que podamos engrandecer aún más el domingo rociero de la línea. El lunes, en el Puerto Chico, comenzaremos con el concurso a Samsung que organiza el Club Linense de caza y Pesca, y por la noche tendremos baile también en nuestra caseta municipal. El martes coincide 16 de julio, Virgen del Carmen. Por lo tanto, a las 10 de la mañana iniciamos el martes con la solemne misa en la parroquia del Carmen y la ofrenda floral posterior sobre las 12 a Nuestra Señora del Carmen. A las 6 de la tarde tenemos la procesión marítimo-terrestre de la Virgen del Carmen y a su término habrá una verbena con la actuación del trío de tres. Y de nuevo en la caseta municipal, el martes, Día de la Virgen del Carmen, a la 1 de la mañana tendremos la actuación de Falete y posteriormente pues la actuación de las orquestas. El miércoles 17 de julio, a las 10:30 de la noche,
en el Complejo Deportivo Virgen del Carmen, en lo que son los campos del Atlético Zabal. Tenemos el espectáculo Tú no te has ido, recordando a Marifé, que ya también presentamos el día que presentamos el cartel de toros, donde actuará Antonio Cortés, Joana Jiménez y Erika Leiva. Y en el recinto ferial, en la caseta municipal, pues de nuevo, pues las orquestas que actúen y amenizarán la noche. El jueves 18 de julio, en la caseta municipal, actuará Toñi Salazar. Y posteriormente, pues también las orquestas que realizan su actuación habitualmente allí. El viernes 19, Plaza de Toros. Tenemos este año de nuevo corrida de toros en nuestra plaza, en la que participan, como ya sabéis, porque ya se ha presentado el cartel, Manuel Díaz el Cordobés, David Fandila el Fandi y Curro Duarte. Los toros que se van a lidiar son de la ganadería Gavira y por la noche pues continuaremos con el baile de orquestas, con orquestas en nuestra caseta municipal. Sábado día 20, día también grande para nosotros porque es la celebración del aniversario de la ciudad, del 143 aniversario de la ciudad. El pleno se celebrará a las 12 de la mañana y en este caso tenemos novedad porque este pleno se va a celebrar estrenando el salón de pleno del antiguo ayuntamiento. Por lo tanto, queremos que ese sea también un día especial y un día grande donde, con motivo de la celebración del Día de la Ciudad, pues podamos inaugurar ya el pleno, el salón de plenos nuevo que con tanto esfuerzo y con tanto trabajo por parte de los trabajadores municipales que se están encargando de su finalización, pues esperemos que esté ya prácticamente todo listo y lo celebremos allí. A las 12 tenemos el Club de Petanca Santa Bárbara, que hace un concurso de feria, un concurso de petanca, evidentemente, y lo organiza con motivo de la feria. A las 7:30 tenemos en la Plaza de Toros novillada picada mixta para los novilleros Luis Miguel Casares, Javier Antón y Rafael Cerro, donde los toros que se lidian son toros de Salvador Domecq, un novillo de Gavira para Miguel Ángel Pacheco, de la Escuela Taurina de la Línea, y por la noche pues continuaremos con el baile con orquestas en nuestra caseta municipal. El domingo 21 de julio tenemos un par de novedades. Una, que sabéis que el año pasado quisimos casi paliar la falta de fuegos artificiales con una fiesta fin de feria que organizábamos en la Plaza de la Constitución, pues este año vamos a tener ambas cosas. Vamos a tener fiesta fin de feria en la Plaza de la Constitución, con la actuación de India Martínez. Y vamos a tener también fuegos artificiales, porque ha sido donado por el empresario.